Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal. Y en esta ocasión les hablaré sobre otra foto bastante polémica, ¿no? Ya que ayer tuvimos el caso de Kate Middleton, que no parecía ella, y hay varias fotos en las redes en donde incluso se aclara el video que ayer veíamos tan difuso y aparentemente no es ella, ¿no? O sea, pero sigue toda esa historia. Luego salió un amante del príncipe y es un culebrón. Que bueno, veremos qué ocurre, pero ahora nos referimos a Sofía Vergara con una foto que muchos calificaron con The Walking Dead. ¿Abusó de filtros? ¿Qué pasó? ¿Acaso es una foto con IA? ¿Y cómo nos ve la IA también? ¿No hay humanos que no son humanos? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué pasó con Sofía Vergara? Sofía Vergara publica foto con un retoque de miedo y en redes la comparan con The Walking Dead. Un par de fotos en el set de America's Got Talent, retocadas con Photoshop, causan revuelo en internet y yo aseguraría también que más que nada es inteligencia artificial o IA por cómo se ven los humanos que están detrás de ella. La actriz colombiana Sofía Vergara se encuentra enfocada en sus proyectos y en disfrutar de su soltería tras dejar atrás su divorcio con John Manganiello, además de compartir momentos felices con sus seguidores en su cuenta de Instagram, pero una de sus últimas fotos provocó revuelo por una mala jugada debido al retoque de Photoshop, que ya vimos ayer, como decía, ¿no? El caso de Kate Middleton. El tema del abuso de los retoques de las celebridades está de moda luego del escándalo y críticas, como decía, de Kate Middleton, por sus fotos en redes sociales donde la princesa de Gales reconoció que editó una imagen publicada junto a sus hijos y obviamente muy mal retocada, como hablábamos en otro video. La actriz de Modern Family acostumbra a compartir fotos y selfies mientras se encuentra en la grabación de su papel de jueza de America's Got Talent. Y un par de ellas llamaron la atención de algunos de sus seguidores en redes sociales por los filtros que utilizó la aplicación que le ayudan a ella a verse impecable, pero distorsionó al público que se encuentra a sus espaldas, en especial si se realiza un zoom. Se logra ver algunos rostros hasta deformados, que espantó a varios. Incluso hay quienes los comparan con zombies en alguna escena de la famosa serie The Walking Dead. Con esa gente de atrás parece que está grabando una escena de Walking Dead. Fue uno de los comentarios que se pueden leer en la publicación en Instagram, mientras que alguien más cuestionaba si el público está creado por IA o son zombies. ¿Por qué aparecen zombies en la foto de Sofía Vergara? La imagen fue trasladada por más usuarios a X, la red social, ¿no? X Twitter, que no quisieron dejar pasar la oportunidad de resaltar el efecto de los filtros y compartir una imagen que pudo sacar un susto a más de uno, en especial si son fanáticos de las series o videojuegos relacionados con zombies. Sofía Vergara publicó estas fotografías en Instagram, pero por favor díganme que ustedes también ven lo mismo que yo, publicó en X el usuario arroba isamuelgomez, guión bajo, ¿no? Donde mostró a detalle al público que sufrió una distorsión en su rostro por el retoque de la aplicación que solo se enfoca en corregir el primer plano, esto según el sitio Marca. Y ahora vamos a una notita también muy muy interesante, porque en Estados Unidos hay ciudades que están haciendo acopio de agua y gasolina antes del eclipse del 8 de abril. ¿Cuándo ocurrió esto? O sea, hacen acopio como si fueran a prepararse para algo mucho más grande que un eclipse, ¿no? O sea, aparece en los tiempos antiguos, en donde llegaba un eclipse y muchos pensaban que era el fin del mundo. Llenar el depósito, comprar comida son algunas de las recomendaciones de un condado de Ohio para el evento. El eclipse, que será visible desde México, Estados Unidos y Canadá, coincide con un máximo de actividad del sol. Atente a eso, ¿no? El 8 de abril de 2024, un eclipse total de sol cruzará Norteamérica por varios estados de México, Estados Unidos y Canadá. Uno de estos lugares es Ohio, donde las autoridades han emitido un aviso a los locales para hacer acopio de alimentos, agua y combustible antes del evento, como si fuera un aviso de huracán. En el área metropolitana de la ciudad de Cleveland, en Ohio, un condado llamado Lorain se prepara para una afluencia de visitantes que no está preparado para albergar. La Agencia para el Manejo de Emergencias, EMA de Lorain, ha publicado un aviso a residentes con recomendaciones que no distan de un aviso de huracán. Llenar el depósito de gasolina antes del fin de semana del 6-7 de abril. Abastecerse de alimentos y bebidas antes del evento. Evitar programar cualquier cita médica, etcétera, para el lunes 8 de abril. Evitar viajar durante ese fin de semana.
El problema no es el eclipse, sino la cantidad de gente. Lorraine se encuentra en medio de la banda de totalidad del eclipse. El condado se oscurecerá por completo junto con el lago Erie y las autoridades esperan una afluencia de turistas para ver el evento que la zona no está capacitada para manejar. Además de dificultades para acceder a los suministros, la EMA espera una posible saturación de las redes de telefonía, retrasos en servicios como los hospitales y un aumento del tráfico que podría congestionar las carreteras, ya que la zona tiene carreteras sencillas de dos carriles. ¿Qué tiene de especial este eclipse? Un eclipse solar total ocurre cuando el sol queda completamente oculto por la luna. Este tipo de eclipse solo es visible de una franja estrecha de la Tierra y si bien ocurre cada 18 meses en algún punto del planeta, pueden pasar 400 años antes de que vuelva a ocurrir en el mismo lugar. Además de los habituales cazadores de fenómenos astronómicos, este año es probable que se movilicen para verlo las personas que se perdieron el eclipse total que cruzó Estados Unidos de punta a punta en 2017. Esta vez la banda de totalidad es más grande y cruza ciudades de hasta 2 millones de habitantes. Además, el sol está en su máxima actividad y no cerca de su mínimo como pasaba en 2017. Un eclipse total en el máximo solar. Cada 11 años, el campo magnético del Sol alcanza su punto de mayor actividad, hasta que sus polos se invierten. Este eclipse coincide con el máximo solar, lo que debería permitir a los espectadores, o al menos aquellos que protejan adecuadamente su vista, disfrutar de un disco solar con protuberancias de color rosa brillante en lugar de un sol totalmente plano. Con suerte, incluso podrían ver en directo una llamarada solar. El eclipse del 8 de abril será visible, al menos de forma parcial, desde la mayor parte de México, Estados Unidos y Canadá. La banda de totalidad cruzará el norte de México, el centro y el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá. Pasará por ciudades como Mazatlán, Durango, Torreón, San Antonio, Austin, Fort Worth, Dallas, Indianapolis, Hamilton y Montreal en torno a las 18:17 UTC. Y esto según el sitio yataka.com. Así que a prepararse para que estén por esos lares, ¿no? A prepararse para el eclipse, después nos cuentan. Y también a prepararse con provisiones si están por ahí, ya que bueno, están advirtiendo eso, ¿no? Va a viajar mucha gente y bueno, se va a complicar un poco todo. O será algo más. Espero que estén muy bien, disfrutando del día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando y será hasta el próximo video. Adiós.